una cantidad de dinero se dedican a disfrutar de ese dinero, que es imposible trasladar 10 toneladas de cocaína. Y discute muchísimo con Tony La Guardia sobre todo este problema, insiste mucho. Era una idea que si la van a ver, era totalmente loca. Yo me puse a sacar una cuenta de cuánto hacía falta para lograr la suma que él decía, porque en su fantasía hablaba de miles de millones. Me puse a sacar una cuenta que hacía falta para que él reuniera 4.000 millones, como dice que iba a reunir, para después desde el extranjero invertirlo en Cuba, que es lo que nuestro fiscal llamó un gran plan y una gran operación de lavado de dinero. Y calculé que necesitaba 400 viajes de barco a $1,000, a $1,000 por kilogramo. Necesitaba 400 viajes de barco y 8.000 viajes de lancha, suponiendo que cada lancha cargara 500 kilogramos. Cifras tales que a mí me recordaba la cifra de la deuda externa, para reunir realmente 4.000 millones de dólares. Era de una fantasía y de una falta de realismo increíble, pero eran sus ideas. Y lo grave es que tenía esas ideas cuando ya sabía que iba a recibir la responsabilidad del ejército de Occidente, porque lógicamente cuando él llega de Angola, lo que se sabe de Ochoa son muy pocas cosas. Y realmente voy a decir, si hay una institución donde se sabe lo que hace la gente, es el MINFAR. Porque el MINFAR tiene los medios y tiene la organización necesaria para llevar el control de los hombres. Las operaciones en Angola, ya expliqué cómo se disfrazan de necesidades de guerra. Y a los colaboradores más próximos los tiene. Ochoa, cuando venía aquí, empezaba a hablar de negocio. Cada vez que se reunía con Raúl, quería hablarle de negocio. Y constantemente le recibía la misma aclaración, el mismo consejo. Ochoa, no te ponga... Y él hablaba de negocios presuntamente serios. A veces decía una cosa disparatada. Todo el mundo lo tomaba en broma, porque él había establecido el hábito de hablar en serio y en broma. Y decía cualquier disparate, la gente se reía. Y lo que le decía en el MINFAR, lo que le decía Raúl, dedícate a las tareas militares, olvídate de negocio. No, esa no es tu tarea, esa no es tu misión, lo que tienes que hacer es dedicarte a las actividades militares. Pero el problema de la droga, Ochoa se lo dice a uno, solo a uno de estos oficiales. Lo grave, lo serio, lo que había provocado repulsa, escándalo, indignación, preocupación en cualquier otro oficial, se lo dice a uno solo. Es posible que si lo hubiera dicho a cuatro, se hubiera sabido irremisiblemente. Porque el MINFAR tiene su organización, la contrainteligencia militar. Y si soy testigo de cómo trabaja la contrainteligencia militar. Si Ochoa ha hablado con uno, y realmente las pocas cosas que se conocían de Ochoa, y algunas sobre todo de tipo moral, no de tipo delictiva, o en todo caso no eran delitos penales, sino delitos morales, se estaba empezando a recibir distintas informaciones sobre la conducta de Ochoa. Lo más grave de todo, la implicación en la droga, se la dice a un solo oficial al cual había corrompido, lo había ganado para esa mala causa. Y ya todas las demás cosas él se apoyaba, o sus planes se apoyaban, en el grupo de Tony La Guardia. A pesar de que en cierto momento dijo que este grupo no era capaz, que eran unos bobos, que él iba a operar por su cuenta, etc. Pero hasta que prácticamente el grupo este se desintegra, él está insistiendo en hacer las grandes operaciones con droga, de manera que fue persistente en eso. Desde el 86 hasta casi mediado del año
89, esa es la realidad que nosotros hemos podido apreciar. Sobre el grupo de Tony La Guardia, como alguien dijo aquí, es un caso diferente, porque Tony La Guardia ni es héroe, ni es miembro del Comité Central, ni es general de división, ni tenía las responsabilidades que tenía. El caso de Tony La Guardia es gravísimo, pero gravísimo. No quiero decir que no sea tan grave como el de Ochoa. Lo que digo es que es diferente del de Ochoa. Y tiene connotaciones también, en verdad, muy graves, muy traicioneras, muy peligrosas. Porque si Ochoa no pudo, no tuvo tiempo, no fue exitoso y no logró llevar a cabo ninguna de sus operaciones de droga, esta gente ya habían hecho unas cuantas operaciones. Cuando Martínez visita a Escobar, ya Tony La Guardia y su grupo venían hacía año y medio realizando operaciones de droga. Todo eso se ha debatido públicamente y se ha probado. Alegaban nobles propósitos, todo el mundo alegaba nobles propósitos. Ochoa, que quería resolver los problemas del desarrollo, que no se concilia con lo que hacían con el dinero. Y esto también ayudó al país. Ayudar al país de esa forma, como se ha dicho, era clavarle un puñal por la espalda. Aquí todos ustedes se han referido a ese tema, no tengo que extenderme en este punto. Después tengo que volver después a referirme por otra razón. Tony La Guardia creó una pandilla repugnante dentro del Ministerio del Interior. Algo verdaderamente increíble, inconcebible, incluso algo difícil de explicar. ¿Cómo ha sido posible? Ellos fueron bastante herméticos, desde luego. Ellos sabían lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo era muy grave. Pero lo que estaba haciendo también era muy pérfido. La forma en que lo hacían. El hecho es que ese cáncer surgió. ¿Y cómo se descubre? ¿Cómo se descubre? Se descubre a través del caso de Ochoa. ¿Quién podía imaginarse que podía estar Ochoa en actividad de este tipo? ¿Quién podía imaginarse que todo un departamento del Ministerio del Interior estaba en esas actividades? Bien. Ya, sin embargo, se estaba investigando. ¿Por qué se estaba investigando? Evidentemente esta gente, como se ha demostrado, parece que hicieron muy pocas operaciones. Hicieron 5 en el 87, espaciado cada 2 o 3 meses. Hicieron 2 exitosas en el 88, 3 fracasadas. Hicieron, creo que 9 con una operación de marihuana que hicieron por ahí por la costa norte de Pinal del Río. 9 operaciones en el año 89. Había campaña contra Cuba, como recordó el compañero Chomi. Venían haciéndose campaña. Naturalmente que la primera reacción de nosotros, acostumbrado a escuchar todo tipo de mentira, de infamia, de calumnia, a lo largo de 30 años, es que se trataba simplemente de un invento más y calumnias más por parte de Estados Unidos. No se les prestaba especial atención.
Yo me recordó en un momento de febrero del año 88, de una gran campaña, de una serie de afirmaciones, de imputaciones. E incluso mencionaban a Raúl, le hacían imputaciones. Nosotros estábamos realmente indignados. Ya se estaba en las negociaciones estas, en contactos, ya Cuba estaba participando en las negociaciones para la paz en Angola. Y algunos compañeros tenían contactos con los norteamericanos por este motivo. Y recuerdo que yo le di instrucciones al compañero Alarcón, viceministro de Relaciones Exteriores, de protestar con toda energía en uno de esos contactos con los funcionarios norteamericanos por ese tipo de campaña que se estaba haciendo contra Cuba. Por ahí tengo el informe. Pero si ustedes quieren, les leo nada más que un pedacito. Lo que él hizo en la conversación con ese alto funcionario, protestando de las imputaciones a Cuba, protestando de las imputaciones, del intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Y realmente aquí voy a leer un párrafo nada más y voy a pronunciar una palabra fuerte. No me queda más remedio que pronunciarla. En ese momento dice: cumpliendo las instrucciones que había dado el comandante en jefe, le manifesté a este funcionario, no voy a poner el nombre, que quienes promovían y llevaban a cabo estas acusaciones contra nosotros eran unos hijos de puta. Esa fue la palabra que, diplomática, que se empleó en la conversación entre Alarcón y el funcionario norteamericano, lo cual reflejaba nuestra indignación por estas campañas que a nosotros nos parecían absolutamente calumniosas. Y lo eran. Y lo eran en parte cuando empiezan a involucrar nombres de personas y de dirigentes del gobierno. En este caso, como estábamos en las conversaciones, decían, esto es un acto de mala fe. Los funcionarios del Departamento de Estado dijeron que eso no era campaña del Departamento de Estado, sino que esos informes habían surgido del Departamento de Justicia y que realmente ellos no estaban, que no fueran a creer que eran ellos o que era un acto de mala fe por parte del Departamento de Estado. Totalmente loca.